vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta. ¡Aleluya! Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Era la hija.
cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, con el dragón y sus ángeles. Porque el tiempo ya no es más.
se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Y fuera de tu palabra, Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu por
una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol. Ni el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Deberá estar en la presencia del sol y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol y así entonces podrá madurar. Y fuera de tu palabra Dios, no hay vida, fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así podré madurar. Pues ya ha salido el sol, el poder vivificador. Amén, amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Señor Jesucristo, te bendiga a cada uno de ustedes. Hermana, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga ricamente cada uno de vosotros. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por una oportunidad más que tú nos das, Señor. Un día más que tú vienes también en la escena, Señor, a demostrar qué es lo que tenemos que hacer y por qué venimos a esta tierra, oh Padre. No es casualidad, no es coincidencia, oh Padre amado. Antes de que viniéramos al mundo natural, estábamos ahí en la mente de Cristo, oh Padre. Y nosotros también tuvimos la primera lucha cuando esos gérmenes se juntaron con papá y mamá y había millones y millones de gérmenes y células, pero tú seleccionaste uno de ellos y eso somos nosotros que venimos de la escena, Señor, más que todo en este último tiempo donde tú preparaste la comida necesaria para pelear la batalla jamás peleada, oh Padre amado. Muchas gracias. Hoy iniciamos un nuevo compañerismo a través de la lectura de tu palabra, esperando que tú vengas en la escena, Señor. Tú ya estás aquí porque es tu Santo Espíritu
que está en tu palabra, Padre. Tú nos enviaste al profeta Elías, donde tenía que revelar todos los misterios, oh Padre. Ahí estaba Apocalipsis 17, como todo lo que está en la Biblia tiene que dar cumplimiento, oh Padre. Y nosotros aquí en la última cena, Señor, Apocalipsis 18 al 11, el tipo de Juan, la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui el ángel, dice Juan, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dijo, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, qué promesa que tú nos diste, Señor. Y no es que nos acercamos porque nosotros humanamente, sino en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, tú nos encontraste, Señor. Y por eso es que nos acercamos y aprovechando estos medios, Señor, que cuando empezó en Génesis ya estaba estos medios, solo tenía que venir el descubrimiento, así como tuvo que venir la ciencia avanzando y salió en la escena lo que tenía que salir. Y nosotros en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por el privilegio. Iniciamos este compañerismo y que seas tú el invitado principal, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con la lectura. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a empezar con los párrafos del 7 al 13. Párrafo 7. Y estas son las tres causas mayores que yo veo en la Biblia, que causan que los hombres caigan. Y yo le pedí a nuestro Padre Celestial que por favor me dejara evitar en todo momento estas cosas, especialmente estas tres cosas mayores, y me mantuve protegido a causa de ellas. Yo le hice una promesa a Dios que nunca rogaría por dinero en las reuniones. Y yo hice un pacto con él, y que si alguna vez llegaba a un lugar donde no suplía mis necesidades en las reuniones, solo con pasar el plato de la colecta, lo cual yo sabía que se necesitarían millares y millares de dólares para hacerlo, en una gran reunión masiva. Y entonces yo le dije a él que yo me iría, y llegaría a casa saliéndome del campo. Esto Él lo hizo milagrosamente sin hacer una insistencia en ninguna ocasión por dinero o presión. Párrafo 8. Tres de cuatro administradores perdieron sus trabajos debido a ejercer una poquita de presión por dinero, lo cual yo no lo permitiría. Yo no creo en eso. La gente de aquí alrededor de la ciudad pudiera pensar: pues el Señor nos dio un pequeño hogar allá. Eso fue recogido en una noche. Que yo, alguien piensa, bueno, él es un multimillonario. Yo desearía que ustedes solo supieran la verdad. ¿Ven? Ustedes saben mejor que yo pudiera haber sido. Eso es correcto. Pero yo, ni siquiera pido, pero personas solo vienen y dicen, yo le daré esto, hermano Branham, pero yo lo rechacé, yo no lo quiero, yo no quiero nada que tenga que ver con eso. Eso es suciedad. Yo quiero que mi herencia sea arriba, aquí arriba. Párrafo 9. ¿Y qué? Sabiendo esto, que día tras día las canas me están saliendo en mi cabeza y yo no soy el muchachito que yo era que comenzó predicando aquí hace 20 años. ¿Ven? Y yo sé una cosa, que no importa cuánto uno obtiene de este.
que le aprovecha al hombre si él ganare a todo el mundo y entonces perdiera su alma. Así que yo vi esa cosa. Así que yo vi esa cosa maldecida. Y en los últimos años, ministros y personas llamaban de diferentes desastres familiares y cosas. 10, párrafo 10. Una señora me llamó la otra noche. Ella dijo, yo no le diré mi nombre. Mi esposo es bien conocido, evangelista de sanidad en el campo. Y dijo, yo lo sorprendí a él justamente en el acto de vivir en adulterio con una muchacha de 18 años. Él me confesó que ha estado haciéndolo por 2 años. Dijo, ¿qué haré, hermano Branham? Yo dije, señora, yo no sé. Yo dije, yo oraré por mi hermano, su alma. Párrafo 11. Y tal vez cosas como esa, tratamos de evitarlo. Y él milagrosamente me encontró y me ayudó, hasta las dos últimas reuniones. En mi última reunión solamente en California, en las últimas dos reuniones, yo entré en una deuda de $15,000 que ellos dijeron, usted tiene que pedirle a la gente. A ellos les gusta que se les pida. Yo dije, esa no es mi promesa a Dios. Un hombre dijo, yo sufragaré los gastos. Yo dije, esa no es mi promesa a Dios. Así que para cumplir mi promesa, como lo haría con mi prójimo, se la hice a Dios. Y yo no quería decir a mi esposa, y a mi muchacho, en la casa, en el camino a casa, viniendo de California, que yo estaba suspendido, suspendiendo los servicios evangélicos. Yo dije, yo regresaré, descansaré unos cuantos días y veré lo que el Señor Jesús dice. Sí, nada más, yo vendré y le ayudaré al hermano Neville a pastorear el tabernáculo. Yo dije, yo haré algo, predicaré el evangelio, entonces iré a trabajar como yo acostumbraba a hacerlo, patrullar en las líneas de la compañía del servicio público o algo, y predicar. Yo quiero permitirle que él tome el domingo en la mañana o el domingo en la noche, y yo tomaré el otro servicio, y que él tome el miércoles, y yo tomaré el martes, o algo así. O yo dije, nosotros seguiremos adelante con los servicios. Y yo dije, yo me conseguiré un trabajo y me iré a trabajar. Párrafo 12. Yo le dije, me conseguí un trabajo con el hermano Ward. Está allí atrás, moviendo casas y cosas. Así que yo me fui a trabajar. Me conseguí un trabajo. Eso le dolió a mi esposa y a Billy. Ellos dijeron, Billy dijo, papá, yo estoy seguro que tú estás haciendo mal. Yo dije, no, yo estoy haciendo bien. Yo cumplo mi promesa. ¿Ven? Yo le dije a él, yo dije, mi promesa, no importa lo que sea. Si un hombre no es tan verdadero como su palabra, yo no quiero. Uno no puede confiar en él, porque él no sirve para nada. ¿Ven? Así que hay una cosa, y una persona siempre debe ser, es ser honesta. Así sea así. Diga cosas para que usted pueda regresar y decirlo 1,000,000 de veces. Y será la misma cosa. ¿Ven? Solo sea honesto. No importa si es malo o si es bueno. Sea honesto. Y si es contra uno, dígalo de todas maneras o manténgase quieto. No lo diga en lo absoluto. ¿Ven? Párrafo 13. Y así pues, yo creo de esa manera que Dios bendecirá a un corazón honesto y sabiendo la posición en la que yo me paro para derrotar la enfermedad y cosas por personas en oración para el Señor Jesús, de acuerdo a su divina palabra y su llamamiento, entonces yo debo ser honesto de corazón para hacer eso. Porque el diablo sabe si uno lo es o no. Él
él no le prestará atención. A mí no me importa cuán fuerte uno grite o cuánto uno se entusiasme. Él no le prestará atención a uno. Ven, eso es correcto, pero Dios lo hará si uno es honesto. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 14 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 14. Así que yo dije, yo les diré cuando yo llegue a Arizona, después que salí de California. Yo no tenía el valor, así que después yo dije, bueno, en Nuevo México. Y así sucesivamente, hasta que yo les dije llegando aquí a Indiana. Bueno, ellos lo entendieron muy bien. Billy no lo entendió muy bien. Él dijo, papá, yo creo que tú estás cometiendo un error. Pero me fui a casa, cansado, fatigado, molesto, llorando. Me fui a acostar esa noche. Y después que mi esposa se durmió, yo entré al cuarto. Me arrodillé, dije, amado Jesús, yo no sé lo que voy a hacer. Aquí estoy exactamente de regreso otra vez en donde yo empecé. ¿Ven? Yo creo que fallé. Como 2 horas después, él se me apareció y me mostró una visión con tal vista panorámica de gente que nunca he visto. Yo estaba hablando con mi esposa en la visión. 15. Ahora, ustedes que me conocen saben que yo no soy un fanático. Yo no digo estas cosas a menos que sean la verdad. Eso es correcto. Y yo lo vi. Y vi al hermano Argan Brins parado allí. Y me acerqué a él. Él dijo, hermano Billy, dijo, nosotros hemos repartido todas las tarjetas de oración y todo está listo ahora para la reunión. Nosotros tenemos una manera para meterlo a usted y sacarlo. Yo dije, gracias, hermano Argan Brins. Yo me acerqué para ver a más hermanos y allí estaba otro hermano predicando. Yo dije, ¿quién es él? Dijeron, ellos lo pusieron a él. Y yo dije, ¿quiénes son ellos? Y ellos solo se dieron la vuelta y se fueron. Y el hombre despidió la audiencia y dejó que todos se fueran. Y yo dije, oh, él no debería hacer eso porque no hubo llamamiento al altar. O él dijo que otro hombre habló y dijo, nosotros ya hemos recogido la ofrenda. Yo dije, ¿cuándo es la ofrenda más importante que las almas delante de Dios? ¿Ven? 16. Y en eso, el ángel del Señor me sacó entonces y él me llevó a un río muy resplandeciente de agua. Era la más bellísima agua azul y grandes peces estaban nadando en él. Él dijo, yo te haré un pescador. Y él dijo, ahora echa tu cebo dentro del agua. Al hacerlo, jálalo despacio la primera vez. La siguiente vez, solo dale un tironcito, no muy fuerte. Y la siguiente vez, prepara tu anzuelo para pescarlos. Y yo empecé, tiré mi hilo de pescar en el agua. Yo lo jalé. Todos comenzaron a regocijarse, diciendo, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Yo me puse todo emocionado y lo tironé fuerte la siguiente vez. Al yo sacar el pez y todo fuera del agua, pero era un pequeño pececito y como del tamaño del cebo. Y se me enredó todo mi hilo y yo estaba desenredando mi hilo de pescar. Y el varón, el cual estaba hablando detrás de mí, caminó enfrente de mí. Venía vestido de ropa de palestino y un turbante sobre su cabeza. Él traía puesto un manto blanco. Él dijo, hermano Branham, basta.
17. Yo dije, yo sé que no lo hice bien. Dije, yo los tironeé cuando no debía haberlo hecho. Él dijo, no enredes tu hilo de pescar en tiempos como estos. Y yo dije, pues yo estoy corriéndolo tan recto como puedo. Yo tendré mucho cuidado. Él dijo, ahora, la primera vez que yo hablé contigo, tú pusiste tus manos sobre la gente y les dijiste lo que tenían mal. Y el segundo jalón, pues cuando tú lo hiciste, tú conocerías los secretos de sus corazones. Y yo te hice un vidente delante del pueblo, pero tú siempre estabas tratando de explicarlo. Tú no deberías haber hecho eso, dijo. Tú has hecho un espectáculo público de eso. Yo dije, lo siento mucho. Párrafo 18. Entonces, él me llevó de allí y vi una gran enorme carpa. Yo nunca vi una carpa así, y estaba atestada y dondequiera con gente alineada. Y yo salí a la... Parecía como que yo estaba parado por encima de la gente, mirando hacia abajo, donde yo acababa de hacer un llamamiento al altar y cientos de personas estaban llorando y regocijándose después que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y yo miré, y entonces yo oí a un hombre levantarse y decir, hagan el llamado para la fila de oración. Y la gente comenzó a alinearse acá, en este lado, a la izquierda, de donde yo estaba mirando abajo hacia la plataforma, y ellos formaron una fila por todo el camino de arriba abajo por la calle, para una fila de oración. Yo me fijé que a mi izquierda, lo cual hubiera sido a mi derecha, si yo estuviera en la plataforma, estaba un pequeño edificio de madera, y yo vi esa luz de la cual tienen la fotografía. Ustedes saben, siempre está en la reunión. Yo vi esa luz dejarme e irse a ese edificio y entrar en ese edificio, y una voz me dijo, yo te encontraré allí adentro. Ese será el tercer jalón. Yo dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, no será un espectáculo público como el otro. Y yo volví en sí, y yo ahora, a principios de ese año nuevo, regreso a mi tabernáculo donde yo empecé. ¿Ven? Regreso al principio donde yo empecé. Yo estoy muy agradecido con Dios por estas cosas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa, hermano José, párrafo 19 al 23. Amén, amén, hermanos y hermanas, hermanas. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 19. Y muchos de ustedes saben que un poco antes de salir a otra cruzada, como 8 a 10 años, yo creo alrededor de 10 años desde entonces, bueno, han sido 9 años, estas cosas fueron dichas exactamente de cómo en los servicios de auditorio, ustedes recuerdan exactamente cómo es que el hermano Longton viviría exactamente 3 años y entonces sería llevado. Que el hermano Ward construiría un tabernáculo en esta posición, en esta dirección aquí, y todo exactamente, ustedes lo saben, ustedes veteranos. Aconteció exactamente de esa manera, y así será esto, porque así dice el Señor, y ustedes lo sabrán. Y ahora, como yo creo que él, en el borde de las reuniones más grandes que alguna vez, que nosotros alguna vez, que yo alguna vez he llevado a cabo para el Señor Jesús, están exactamente ahí en el futuro, delante de mí ahora. Párrafo 20. Así que ustedes saben, yo me siento muy contento esta mañana al venir delante de ustedes. Y esta es la primera vez que el mensaje ha sido dado. Es aquí mismo, en este, a través de este micrófono, a la gente del tabernáculo. Y ahora estará en los periódicos religiosos como La Voz de Sanidad, El Heraldo de su Venida y todo eso, en unos cuantos días. Ya está todo escrito en máquina y listo para salir. Oren por mí. Y algún día, glorioso, cuando todo haya terminado, nos encontraremos alrededor de su trono y ¡qué tiempo tendremos! Y recuerden, no solo soy yo allá en el servicio. Yo tengo una parte tan pequeña que ver con eso. Son ustedes aquí también. ¿Ven?
Y yo simplemente creo que el pequeño tabernáculo va a esparcirse y va a ser maravilloso lo que el Señor hará. Bendito el Señor para Joven 21. Ahora, directo a la palabra. Antes, solo démosle una palabrita de gracias al Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Estamos tan agradecidos hoy por él. Por ti, quien aquí en esta edad moderna, en la edad del automóvil, avión, cohetes de reacción y toda clase de ciencia, teléfono, televisión y armas modernas, atómicas y demás, tú todavía eres el supremo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente y el Dios que creó los cielos y la tierra y extendió el cielo. Dios, nosotros no podemos explicarlo. Nosotros no podemos explicarlo. Tampoco podemos explicar por qué el cielo no tiene un fin, cómo el mundo puede girar alrededor y tan perfecto al grado que 20 años antes ellos pueden decir cuándo va a venir el eclipse del sol, porque tu maquinaria obra exacta. Nosotros no podemos producir una pieza de maquinaria que sea así de exacta. Oh, pero gran Jehová, quien sostiene esta tierra aquí en el espacio, es perfecto. Y te amamos y todas tus obras son justas y rectas. Y nosotros nos sometemos a ti esta mañana, principios de este año nuevo, y pedimos que tú nos llenes a todos con el Espíritu Santo, Señor, y acércanos a ti, y que tus brazos eternos estén alrededor de nosotros y nos sostengan, Señor, porque los días son desconcertantes y oscuros. Pero la estrella de la mañana va por delante. Nosotros seguiremos, Señor, a donde Él me guíe, yo seguiré. Si es algunos por las aguas, algunos por la inundación, algunos por pruebas profundas, pero todos a través de la sangre. Oh Dios, guíanos por medio de tu mano eterna hasta que la victoria sea finalmente ganada y Jesús regrese a la tierra. Pecado, enfermedad y dolor terminará y nosotros viviremos en este glorioso milenio contigo. Estamos anhelando ese gran día. Ven, Señor Jesús, a tu palabra, hoy entra en ella. Circuncida los labios que hablan y los corazones que oyen, y que la semilla caiga en los corazones donde el Espíritu Santo lo sembrará y producirá a 100 por 1. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 23, por último. Ahora Dios les bendiga y los ayude mientras nos aquietamos ahora para la enseñanza de la palabra. Trataré de no retenerles demasiado tiempo, si me es posible aquí en una lección de escuela dominical, porque nosotros tenemos servicios de sanidad para orar por los enfermos inmediatamente después de esto. Como nuestro Señor Jesús ha sido muy misericordioso con nosotros. Apenas hablando con el hermano Neville, se me olvidó el hermano Cox, yo creo, estaba con nosotros cuando fuimos a orar por una madrecita aquí arriba en Charlestown, una vez muriéndose en la cama, las últimas esperanzas, el cáncer comiéndosela, y Dios maravillosamente y milagrosamente sanó a esa mujercita. Y su hermano es un ministro, el pequeño Junior Cass, y él está allá predicando el evangelio. Hoy y orando por los enfermos también, acaba de tener un gran avivamiento allá en Ermiville. Y el hermano Neville apenas me estaba diciendo acerca de cómo le estaba yendo al pequeño hermano Junior. Estoy contento por eso. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 24 al 28. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 24. Ve, echa tu pan sobre el agua, regresará a ti algún día. Siembre la semilla correcta, usted segará la cosecha correcta. Si usted siembra la semilla incorrecta, usted segará la cosa incorrecta. Usted no puede ir al este y al oeste al mismo tiempo. O usted se irá en una dirección o la otra. O usted está apuntando hacia Dios esta mañana con todo lo que usted tiene, mirando hacia Él. O usted está apuntando a la otra dirección. Usted algunas veces piensa que usted va bien, como usted
cuando usted va mal, pero usted no puede ir a la derecha y a la izquierda a la misma vez. Usted saldrá si usted se dirige hacia la izquierda. Usted irá hacia la izquierda y usted saldrá a la izquierda. Si usted se dirige hacia la derecha, usted saldrá a la derecha. Usted no puede evitar de salir a la derecha. Quizás parezca que usted va mal, pero usted va bien. Siga el compás. Y el compás es el Espíritu Santo. El polo magnético del norte mantiene el compás exactamente al norte. ¿No es eso maravilloso? Esa es la electrónica del aire. Párrafo 25. Yo estaba parado cerca del polo norte, allí hace unos cuantos años, y allí veía esas luces del norte extendiéndose y los destellos amarillos y verdes en la oscura medianoche. Se ponía tan luminoso como lo está en este cuarto para caminar. Yo pensé, muy allá en Centroamérica, en cualquier sitio, ese compás apuntará directamente a ese polo magnético. Lo guiará a usted al norte cada vez. ¿Y cuán glorioso es eso? Que tenemos un sistema magnético en gloria. Y todo hombre que ha sido hecho un compás para guiar durante esta vida, lo apuntará hacia Jesucristo. Tan cierto como estamos sentados en la iglesia hoy. Párrafo 26. En su maravillosa palabra, ahora, el capítulo 19, es el capítulo 10 de Hebreos y el versículo 19. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente mientras leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entre paréntesis, ¡cuán maravilloso! Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, por medio de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, conciencia, purificad el mal y lavados los cuerpos con agua pura. Párrafo 27. Y que el Señor Jesús solo conceda esta respuesta a la palabra. ¿Aman la palabra? La congregación dice amén. Fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Ahora, solo para el servicio de enseñanza, quizás para los próximos 30 o a 40 minutos, entremos directamente a la palabra. Ahora, nuestra fe no puede descansar sobre nada. Un cristiano tiene que tener, su fe tiene que tener un lugar sólido de descanso. Ustedes saben eso. Y el único lugar de descanso en que un cristiano, en que un verdadero cristiano nacido de nuevo puede descansar su fe o de ella, es sobre la palabra inmovible de Dios. No está edificada sobre las arenas movedizas de la teología de los hombres y doctrinas y sobre la afiliación de alguna iglesia. Pero un verdadero creyente, su fe descansa sólidamente, inmovible, mientras él se acerca a la palabra de Dios. Párrafo 28. Yo estaba diciendo en alguna parte, quizás aquí, hace unas cuantas noches, yo quería predicar tanto que le prediqué a mi esposa en la cama hasta las 12, solo diciéndole a ella de qué glorioso era Jesús. Un texto vino a mi corazón. Continuaba quemándome enormemente, al grado que simplemente no podía descansar con ello. Y yo simplemente dije, cariño,
yo quiero predicarte un ratito. Y ella se levantó por la gracia, ella escuchó. Yo dije, la fe cristiana está basada sólidamente sobre descanso. Eso es correcto. Un cristiano no es movido. Un cristiano no corre de lugar a lugar. Un cristiano no discute y se encoleriza y se preocupa acerca de cosas. Un cristiano descansa. Todo ha terminado. Todo ha finalizado para el creyente en el Calvario. Eso es correcto. Oh, enfermedades pueden venir, desilusiones, pero el cristiano está en descanso, sabiendo esto, que Dios es capaz de cumplir aquello que Él ha llevado a cabo, sabiendo que no importa qué es la cosa y cómo se mira, no hay ni enfermedad, dolor, muerte, no hay ni hambre o alguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo. Estamos en descanso. Solo dejemos que el barco se sacuda de cualquier manera que quiera. El ancla se mantiene firme. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 29 al 34. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 29. Yo pasé por un puerto una vez y vi eso. Estábamos volando en un aeroplano. Era grande. Descendiendo bajo, había un barco grande. Allí las velas habían sido puestas abajo, ustedes saben. Y oh, qué gran tormenta en el mar. Oh, él estaba sacudiéndose. Y yo vi ese barco colocado allí, meciéndose de adelante para atrás. Y algunas olas entraban y algunas olas pasaban por debajo y todo. Yo dije, me pregunto, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Y el hombre sentado dijo, tiene un ancla de mar en él. Por lo tanto, dijo, el barco no puede hundirse. Dijo, puede pasar a través de la ola, pero no puede hundirse. Dijo, ¿por qué está anclado? Yo dije, alabado sea Dios. Nosotros tenemos un ancla. Algunas olas las podemos pasar por encima. Algunas las pasamos por debajo. Pero pase lo que pase, si él ancla se mantiene firme, no es el barco manteniéndose firme, es el ancla manteniéndose firme. No es lo que yo soy o lo que seré o lo que yo era, es lo que él era, lo que él es ahora y lo que él hizo por mí y por usted. No es lo que yo puedo hacer, es lo que él ha hecho. Mi fe no se ancla en lo que serán las reuniones que vienen. Mi fe no descansa en solo alguna habilidad que yo tendría o sobre a qué iglesia debería unirme o con qué gente me debería de asociar. Párrafo 30. Mi fe se ancla y descansa enteramente sobre la obra consumada del Señor Jesucristo, que ya ha sido recibida. Dios lo justificó a él al levantarlo de los muertos. Este es mi hijo,
amado, en quien me complazco, y Dios lo resucitó a él de los muertos para nuestra justificación. Con razón, el poeta dijo: en vida él me amó, al morir él me salvó, al ser sepultado él llevó lejos mis pecados, al resucitar él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él vendrá, oh glorioso día. El cristiano descansa en esa esperanza, allí sobre el mar, tormentoso, seguro. Las tormentas se levantan, toda clase de problemas, pero estamos anclados, eso es todo. Nunca se hundirá, no puede hundirse. Párrafo 31. Ahora yo me he fijado en muchos cristianos en mi vida que están arriba y abajo. Yo me he preguntado acerca de eso, y sin predicar un tal texto, cómo esté allá en las otras iglesias a donde voy. Yo pensé mejor dárselo a mi pueblo aquí en el tabernáculo, sobre por qué la gente es tan fluctuante. Uno encuentra a gente que parece ser muy religiosa, parece tener un deseo tan profundo, y diariamente ellos escudriñan e investigan con ansia y buscan a Dios, y nunca llegan a una solución de ningún tipo a donde ellos pudieran estar alguna vez asentados o anclados en Cristo. Y yo he entendido que estos son, por experiencia, personas intelectuales. Párrafo 32. Ahora, hablando de esto, hay dos diferentes tipos de cristianismo. Parece extraño, pero yo no diría dos diferentes tipos. Yo diré dos diferentes fases. Sería una mejor palabra para usar. No dos tipos, dos fases. El mismo cristianismo, pero dos fases de ello. Y una de ellas es una intelectual o una concepción mental de lo que Dios ha dicho en su palabra y de Jesucristo por medio de conocimiento. Y la otra es una experiencia experimental que Dios le ha dado al hombre en su corazón. El que es intelectual tiene hambre. Él se está festejando en Dios, pero su fiesta no dura. El otro parece tener la victoria todo el tiempo. No hay nada que les molesta. Ellos están tan sólidos y anclados a más no poder. No hay pruebas, no hay tormentas que les molestan en lo absoluto, pero parece que tienen algo en ellos que personas que son cristianos y que están tratando de vivir para Dios admiran a ese tipo de cristiano. Y yo frecuentemente me he preguntado: Señor, ¿qué es lo que estas personas tienen por lo que las otras oran tanto y sin embargo parece que fallan en recibirlo? Párrafo 33. Y yo sé que esa es la gran pregunta en todos nuestros corazones: ¿quiénes han servido a Cristo? Y yo nunca he visto a una persona todavía que haya venido a él, excepto que ellos después, ellos la, la vi,
ellos la vida ya no les pareció bien a ellos y alguna vez dejaron a Cristo. Párrafo 34. Por último, yo ayer estaba hablando con un hombrecito de color quien me dijo de un ministro que retrocedió e hizo pedazos sus papeles para predicar y los tiró dentro del cesto de la basura y dijo, eso para mí ya se acabó. Y al siguiente domingo, él compró una caja de cerveza y se sentó en el sitio y se la tomó. Un par de semanas después de eso, yacía muriéndose en la cama. Si yo tuviera tiempo, yo explicaría eso. ¿Cómo eso funciona en la Biblia? Pero eso estaría fuera del texto. Pero es otro tema, como es que Satanás vino y tomó la persona. Dios tuvo que llevarse a su hijo a casa. Eso es lo que pasa. Es todo lo que puedo haber sucedido. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante del 1 de enero del 56? Gente, sin embargo, y muchos de nuestros maestros y escuelas han metido muchas diciendo a la gente. Hermana Lidia, hermana, dígame. Está muy entrecortado, no se entiende lo que está leyendo. Ahora le vuelvo a leer, ¿ya? Sí, hermana. Dice, pero ahora, al ver esta hambre en la gente, y sin embargo, sin poder alcanzarlo, y mucho bueno, es porque usted no gritó, porque usted no habló en lengua o porque usted no tenía esta clase de dones, lo cual yo no tengo nada en parte o qué decir contra tales cosas, pero en total usted encuentra a estas personas cuando gritan o hablan en lengua o alguna otra emoción, que todavía no parece que son las personas que deberían de ser. Ahora, nosotros sabemos que eso es la verdad y no frecuentemente me he preguntado a mí mismo qué pudiera hacerse por la persona en esa clase de condición mental. Si está bien ahorita... Así que encontrándolo tan sencillo en la palabra, trataremos de explicarlo ahora para hacer esto, después de ver la parte intelectual de la mente y el alma, lo cual es en el corazón. Ahora, usted en realidad tiene dos diferentes facultades. Usted tiene medio de su cerebro, en su corazón, su espíritu y su alma. Ellas muchas veces están muy... Pero cuando... hace echarse hacia atrás... pasado usted, sí, usted no podía explicar por qué y no hay razón, usted no pudiera explicarlo, pero sin embargo usted aceptó y aconteció exactamente de esa manera.
cuando algo acontece aquí abajo. 37. En las grandes reuniones en los pastos, campos de las campañas, yo me he fijado que mucha gente viene a mí y dice, oh, yo tengo toda la fe, hermano, e intelectualmente están aquí, pero en su corazón eso no está allí. Si estuviera, no estaría aquí para que se orara ayuda de fe. Si tuvieran fe, ahora tenemos que regresar y tomar un tip para traerles este cuadro a ustedes. Esta mañana, como a niños, y yo quiero que ustedes se fijen atentamente, yo creo en tipificar especialmente a personas que son, que es más, es bueno enseñarle a niños, y todos nosotros somos niños, solo somos unos adolescentes en Dios. A quien aquí le gustaría decir yo soy un, a quien le gustaría aquí decir yo soy un adulto crecido en Dios, todo no lo somos, solo somos unos pequeños bebés en Dios. Eso es correcto. 38. Ahora queremos tratar de traer esto a un lugar donde podamos ver exactamente lo que Dios está haciendo. Así que regresemos ahora al Antiguo Testamento para tomar un enfoque de esto, y lo tomaremos de los hijos de Israel. Cuando ellos estaban cruzando el Mar Rojo y entraron a la Tierra Prometida, Dios, por medio de gracia soberana, cada noche hizo llover maná del cielo, y él pudo, y el pueblo iba y comía, cogía este maná y lo convertía en pan o tortas o algo, y comían este pan, el cual sustentaba sus vidas en la jornada. Y encontramos que muchas veces ellos dejaban el maná tirado por demasiado tiempo en la tierra, se derretía, se desvanecía, así como escarcha o algo en la tierra. Esto no se mantenía. 39. Ahora, vemos que esa misma cosa está pasando en el cristianismo. Mucha gente antes de las 9 tiene hambre, tiene mucho con campamento, que diría yo, campamento que pasó hambre. Mucha gente va al servicio y se regocija y grita y alaba al Señor mientras el Espíritu de Dios está cayendo. Toda la condenación dejó su corazón, y tan pronto como un día o dos después del avivamiento se encuentra a sí mismo en esa vieja rutina otra vez. Sin embargo, estaban comiendo maná. Mucha gente viene a Cristo, lo cual nunca se ha podido en el mundo pentecostal, hacer que la gente pentecostal vea esta verdad fundamental. Es tan difícil debido a que cada iglesia tiene su doctrina y oye a su pastor diariamente y a la evangelista hablar algo. Ellos dicen, oh, pues yo lo tengo, eso que tiene que ver, pero fallan en obtener esta verdad. 40. Ahora, yo frecuentemente he hablado y lo hago todavía, y creo esta gran fe o verdad fundamental que Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo ven? El que oye mi palabra, yo desearé hacerlo penetrar dentro de cada corazón. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida, tiene eterna vida, eterna, y no vendrá a juicio, mas ya ha pasado de muerte a vida. Esa es su palabra.
41. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Creer, oír. Fe es por el oír, por la palabra, y creyendo y aplicando y descansando. ¿Lo ven? La palabra dice así, oír. Tu corazón dice así, créalo, y todo su ser descansa en ello. Queda concluido, fe viene por el oír. Jesús dijo la palabra. Jesús dijo la palabra, el que oye mis palabras cree al que me envió. Tiene vida eterna que nunca termina y que siempre existe. ¿No es eso maravilloso? Vida que siempre existe y nunca perecerá. Pero ya ha pasado de muerte a vida, ha pasado de separación a presencia eterna ya. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 42 al 49. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Del 1 de enero de 1956, párrafo 42. Cuando usted era un extranjero de Dios, usted cesó de ser un extranjero. Ahora usted es un hijo de muerte a vida, de oscuridad a día, de mortal a inmortal, de corrupción a incorrupción, de agobio a gozo, de muerte a vida, y descansando solamente en, así dice el Señor, no sobre sentir emoción mental, teoría, sobre alguna cosa desconocida que alguien le ha dicho a usted, que no tiene bases, sobre lo que alguien dice, bueno, usted venga, una hacia nuestra iglesia. Eso quedará con pero sobre la palabra de Dios. El alma humana descansa sólidamente. Dios así lo dijo. Eso lo concluye, lo hace real. Párrafo 43. Ahora vayamos rápidamente al segundo paso. ¿Qué hace a estas personas salir al campo y comer el maná? Y entonces, antes que llegue la noche, muchos de ellos tienen hambre. Y la gente va a la reunión. Hay tanta gente que va y enciende el radio y oye un buen sermón y se regocija. Muchos de ellos van a la iglesia y oyen un buen sermón y se van a la casa y se regocijan. Pero entonces, ¿qué es esa cosa que viene y se lo quita todo a usted? A la primera dificultad que se levanta, seguramente si usted está oyendo la palabra y su alma se está regocijando en la palabra, es el Espíritu Santo que usted está comiendo. Párrafo 44. ¿Ven? Yo creo que usted cree para vida eterna. Yo creo eso, que su aceptación del Señor Jesús le da vida eterna para siempre. Cuando usted lo cree, entonces yo creo que por un espíritu luego usted es bautizado en el cuerpo de creyentes. Vamos a llegar a eso en unos cuantos minutos. Si Dios quiere, usted cree para vida. Pablo dijo, recorriendo las regiones superiores de Éfeso y hallando a ciertos discípulos, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Párrafo 45. ¿Ven? Su fe lo ancla usted. Eso es intelectual. Usted lo cree. Usted lo acepta. Usted dice que es correcto. Usted reconoce que eso es la verdad, y usted es un cristiano, y usted tiene vida eterna por creerlo. Usted ha entrado en Dios, usted está en el campamento, el maná está cayendo y usted se lo está comiendo. Y se fijaron ustedes, la cosa extraña, había una multitud mezclada comiendo el mismo maná. Personas que son pecadores, que no aceptan al Señor Jesús todavía, pueden disfrutar viendo el movimiento del milagro de Dios sanando a los enfermos. Pueden regocijarse en la gente que hace lo correcto. Pueden abrir sus corazones y regocijarse en un sermón que ha sido predicado bajo la unción. Y ese es el mismo tipo de maná que el cristiano está comiendo. ¿Lo ven? Párrafo 46. Entonces, ustedes siempre recordarán mi doctrina aquí en el tabernáculo. Uno tiene que seguir a Dios en tres, porque Él es accionado en ello. Ahora, nos preguntamos por qué. Y entonces nos damos cuenta que este maná se desvanecía.
caía sobre la tierra, luego se desvanecía. Entonces caía otra vez y luego se desvanecía. Cada día, algo de ello para las 9 se acababa. Yo me he encontrado con personas que han estado en la iglesia y solo se regocijan. Y los veía salirse de la iglesia y quizás lunes o martes, uno solo viviendo con un mal comportamiento, indecente en cuanto a un cristiano. Y el hombre o mujer, quien sea que fuere, regresaría y le daría a uno la mano y diría, yo no quiero hacer esas cosas. Uno siente lástima por ello. Párrafo 47. Usted ha visto a personas aceptar sanidad divina y decir, oh, sí, yo lo veo. Está en la palabra, oh, gracias, Señor, yo lo creo. Y a ellos les irá muy bien por unos cuantos días. Y a la primera tormentita que pega, se regresan otra vez. Usted se ha fijado y es verdad. Y la gente no puede evitarlo. Así que, ¿de qué se trata? ¿Qué causa que estas cosas acontezcan? Párrafo 48. Ahora fijémonos. Ahora, nos fijamos que este maná cuando caía, Dios lo enviaba para proveer vida a los hijos de Israel en su jornada. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran a hacer una gran urna de oro y que la llenaran completamente de maná y que la pusieran en el lugar santo o el lugar santísimo, junto al arca. Este maná iba a ser puesto junto al arca y allí nunca faltó, nunca se puso viejo, nunca perdió su dulzura, siempre estaba bueno allí adentro. Por último, el párrafo 49. ¿Alguna vez se ha encontrado con una persona que ha estado allí adentro y que ha probado y que está viviendo en este maná? Uno se lo puede encontrar en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, en un día nublado, en un día claro, en un día tenebroso, cosas yéndole bien, mal. Él siempre es dulce, siempre lleno de amor. Nunca habla o hace algo incorrecto. Él está viviendo bajo la gloria de Dios. Él nunca tiene hambre. Él nunca tiene que ir a la iglesia para ser levantado. Él simplemente siempre está lleno de Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 50 al 54 del mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 50. La gente va a la iglesia y ellos le dan un estrechón de manos en la iglesia y se ríen y le llaman a uno hermano. Afuera de la iglesia. Ya están anotando. Fuera de la iglesia. Le harían una mala jugada que no estaría exactamente correcta para una ganancia personal. Yo no digo que esas personas están aquí en el tabernáculo, pero yo digo que hay cosas que la gente haría y ella cambia. La menor cosita hace volver a ese viejo temperamento de nuevo, ese egoísmo. Abrirá un oído para oír chisme o hacer algo de ese tipo. Esa persona nunca ha entrado dentro de esta urna aquí. Ellos están afuera. Ellos verdaderamente están comiendo la misma clase de maná. Ellos han sido traídos al campo. Y allí es donde, en el terreno del campo, es donde la gente cogía el maná. Y ellos están allí. Y ese maná que ellos comen es el mismo maná que este hombre come aquí. Ambos tienen el mismo pastor, ambos leen la misma Biblia, pero uno constantemente se queda verdadero y humilde. Y el otro tiene sus altas y bajas, yendo de esta manera, adentro y afuera, ambos comiendo el mismo maná, pero uno ha entrado y el otro todavía está afuera. Ambos son creyentes para vida eterna, pero uno es bautizado con el Espíritu Santo en el reino de Dios y el otro está afuera comiendo el mismo maná. Párrafo 51. Y la gente ha estado diciéndonos que ustedes tienen que gritar para entrar aquí. Ustedes tienen que hablar en lenguas para entrar aquí.
Ustedes tienen que hacer todas estas cosas, pero nos damos cuenta que esas cosas no funcionan. Yo he visto a gente que grita que no estaba. Yo difícilmente creo, no tengo manera de juzgar, no debería. Yo he visto gente que gritaba, que vivía cualquier clase de vida. Yo he visto gente danzar en el espíritu, de allá arriba, abajo, por el pasillo, y salir y vivir horriblemente. Yo he visto a ambos hombres y mujeres hacer eso. Yo he visto hombres y mujeres danzar en el espíritu y hablar en lenguas y gritar, que tenían un temperamento como no sé qué. Hay algo mal. Y sin embargo, ellos disfrutan de las bendiciones de Dios. Ellos creen en eso, en ello. Ellos tienen fe en ello, pero solo están en el atrio exterior. Nunca han venido al atrio interior. Ellos nunca llegaron de aquí, aquí abajo. Eso es lo que pasa con las iglesias hoy en día. Párrafo 52. Yo espero que ustedes puedan verlo. Oh, vaya, cuando yo pueda ver una exhibición previa de ello, hace que me regocije, viendo que nuestra ancla se mantiene firme dentro del velo. La Biblia dice, el que no venciera, yo le daré una piedrecita blanca. Perdón, el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo que ninguno conoce sino él mismo. No importa lo que la gente diga, usted mismo sabe cuando usted ha sido traído dentro del velo interior. Nadie pudiera decirle a uno nada diferente. No porque uno se ha unido a la iglesia, porque uno ha hecho esto o aquello, pero simplemente algo le dice. Usted tiene una piedra que está en el corazón. No una piedra dura, sino una blanda. Esta piedra hace su corazón blando en vez de duro. Párrafo 53. En Ezequiel, en los tiempos antiguos, cuando las leyes fueron puestas dentro del tabernáculo, en el arca, la ley de Dios, Ezequiel habló de otro tiempo. Ahora bien, la gente, hay dos clases de gente hoy en día, esa misma clase que está tratando de hacer algo para salvarse ella misma. Cada uno dice, yo iré a la iglesia cada domingo, eso está muy bueno. Yo quiero ser religioso, eso está muy bueno. Eso todavía es bajo la ley, pero cuando el otro, por ir a la iglesia y ser bueno, no es algo que usted mismo, es algo que usted haciendo por usted, el Espíritu Santo en su corazón. Párrafo 54. Ahora, fíjense bien, en este atrio interior, estas personas que viven aquí adentro parecen estar siempre alimentadas, siempre sintiéndose bien. Ezequiel dijo, yo escribiré mis leyes de nuevo y las pondré en sus corazones. ¿Dónde? La ley solía estar sobre piedras en el arca, y el arca representa el corazón. Entonces, yo pondré mi nueva ley en sus corazones, en el arca. El corazón es la morada de Dios. Y el Antiguo Testamento, Dios moraba en su gloria sobre el arca. El corazón es el arca. Dios no mora en la cabeza, sino en el corazón. Dios no es conocido por teología. Dios no es conocido por concepciones mentales. Dios es conocido por una experiencia de un nuevo nacimiento chapada a la antigua y santificada que está en el corazón humano. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 55 al 61. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 55. Sin embargo, hombres y mujeres viven una buena vida y aman a Dios por medio de una concepción mental. Pero el verdadero lugar de escondedero está en el corazón, escondido con Cristo. Y cuando Cristo,
El Espíritu Santo entra en su corazón. Él está en usted con su temperamento y Él está viviendo su propia vida por medio de su propia voluntad a través de usted. ¡Aleluya! Yo sé que eso suena terrible, pero es correcto. Cristo, usted está tan rendido que Cristo habla la clase de palabras que Él hablaría. Él piensa la clase de pensamientos que Él pensaría por medio de usted. Él hace el tipo de obras que Él haría por medio de usted. Usted está rendido y descansando. Qué hermoso cuadro de un cristiano consagrado, rendido, Cristo obrando a través de uno. 56. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No soy yo el que vive ya, sino Cristo que vive en mí. Cristo, viviendo en el individuo tan rendido, Cristo habla por medio de los labios y piensa por medio de la mente. Ve por medio del ojo, actúa por medio del temperamento. ¡Aleluya! Entonces las cosas del mundo han pasado. ¿Cómo puede ser otra cosa sino ser dulce y agradable todo el tiempo? Cristo ha tomado control. ¡Amén! ¿Lo ven ustedes? Eso es lo que es. Escrito en usted, Cristo en usted. 57. Usted dice, bueno, ¿ve usted? Yo creo que esa es la verdad, hermano Branham. Eso es correcto. Está aquí. Pero ¿ha llegado aquí? Si es así, entonces toda su hechura es Cristo. Su actitud, su deseo, su apetito. Su todo es Cristo. Rendido, descansando, todo perfecto. No importa cuán sombrío se mire o cuán oscuro se mire. Todavía es el mismo. Cristo está en usted. 58. Él le habla al pecador en la voz que él le hablaría a él. Él le habla a la prostituta en la voz que él le hablaría a ellas. Él piensa por medio de su mente los mismos pensamientos que él habla por medio de su corazón, de la misma manera que él lo haría si él estuviera aquí en la tierra. Y usted ya no es de usted mismo. Pero usted está rendido. 59. Aarón iba dentro de este lugar santo una vez al año. La congregación lo miraba. Él estaba vestido correctamente. Él tenía que ser ungido correctamente. Él tenía que caminar correctamente. Bendito sea el Señor. Vestido correctamente. Caminaba correctamente, ungido correctamente. Él tenía una campana y una granada en su vestuario. Y mientras él caminaba, ellas tocaban: santo, santo, santo al Señor. Él llevaba delante de él un jarro de sangre, la sangre del cordero, la sangre del sacrificio. Y él era ungido con la rosa de Sarón. Y la unción corría por su barba hasta los bordes de su falda, y él iba caminando adentro del atrio interior en la presencia de Dios. Y cuando él iba detrás de allí, el velo caía detrás de él y él estaba encerrado. Él estaba escondido del mundo de afuera. Alabado sea Dios. 60. Hay un escondedero, un lugar de morada en el que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y estar escondidos de las cosas de este mundo. Usted ya no las oye más. Es a prueba de sonido. ¡Aleluya! A prueba de sonido. El mundo está en la parte de afuera, boquiabierto y mirando, pero usted está en la parte de adentro, en la presencia del Eterno, Dios Eterno, comiendo de este maná que durará por espacios de años, cientos de años. Nunca se contaminaba, ni se acababa. Y un hombre que una vez entra en Dios y el velo cae detrás de él, cerrándose de las cosas del mundo, él está en la presencia de Dios, comiendo el maná. Con razón, a las 12, a las 9, tarde o cualquier cosa, él está viviendo en la presencia del Rey. Amén.
Con razón, cada día está bien para él. Él sabe dónde está. Él ha encontrado un lugar secreto. Él ha ido detrás del velo. Las puertas están cerradas detrás de él. Él no ve nada del mundo. Estas puertas fueron hechas a prueba de sonido, con piel de oveja y piel de cabra. Y esto es a prueba de sonido por medio del bautismo del Espíritu Santo, que esconde a un hombre en Cristo. Y allí él llega a ser una nueva criatura. Y él camina diariamente delante de él, en esta manera. Párrafo 61. Qué hermoso cuadro del creyente en la presencia de Dios. Todas las cosas son suyas entonces. Todas las cosas fueron dadas a Cristo. Todo lo que Dios era, él lo vertió en Cristo. Todo lo que Cristo era, lo vertió en la iglesia. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en vosotros. Oh, el privilegio que el creyente tiene si solamente pudieran aceptarlo. Usted dice, hermano Branham, usted tiene aquí un cuadro bajo consideración, pero ¿cómo llegamos a ello? Esa es la cosa que sigue. ¿Cómo entramos allí, hermano Branham? Esta es la manera en que ellos vinieron en el patrón. Oh, yo soy cristiano, hermano Branham. Yo he sido salvo. Yo he sido bautizado. Yo disfruto de las bendiciones de Dios. Usted está en los atrios exteriores. Pero hoy, yo tengo mis altas y bajas, mis aflicciones, mis agitaciones, mis angustias. Yo desearía poder vivir una vida victoriosa. Pues usted tiene que salirse del atrio. Usted tiene que entrar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 62 al 67. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafos 62. Ahora, ¿cuál fue la primera cosa? Los atrios representaron justificación. Afuera, allí era donde la gente entraba, todo Israel. Ningún otro sino un israelita circuncidado podía entrar en esos atrios. Ellos lo contaminarían. Recuerden ustedes cuando ellos, Pablo trajo a Timoteo al templo y dijeron, ellos contaminaron este lugar santo al traer a un gentil adentro. En los atrios deberían ser personas absolutamente justificadas, hombres y mujeres regenerados quienes han aceptado a Dios y tienen vida eterna morando en ellos. Deberían ser eso para estar en el atrio. Entonces venían al primer altar y el primer altar es donde quemaban el sacrificio y donde el Señor los encontraba allí en el perdón de pecados y los limpiaba de todas sus injusticias. Y el altar que ardía, el altar de bronce, quemaba la bestia y la sangre de la bestia. Eso era el segundo atrio. Amén. Párrafo 63. Y ahora bien, después que dejaban el segundo atrio, santificación, entraban a esta vida consagrada, entraban en la presencia de Dios. Y mientras estaban allí adentro, allí es donde tenían todas estas cosas gloriosas. Aquí está un tipo muy hermoso que allí cualquier cosa muerta que entraba vivía otra vez. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna vez usted pensó en eso? Tomaron la vara de Aarón y pusieron la vara de Aarón en la presencia de este lugar santo. Y cuando lo hicieron, en el lapso de una noche echó brotes, floreció y produjo almendras en el lapso de una noche. Piénselo, en la presencia de Dios. Esta vara vieja y muerta estaba allí en la presencia de Dios. Echó brotes, floreció y produjo almendras en una noche. ¿Qué era entonces? ¿Qué clase de vara era? Era una vara de un árbol de almendro. De allí es donde él la había tomado. La vara era sacada de un árbol de almendro. Párrafo 64. Y usted fue una vara una vez. Usted fue sacado de la rama de la humanidad, lo cual era un hijo de Dios creado en el principio.
Usted puede estar caído, muerto, apartado de Dios, pero por medio de eso, en la creación, usted fue creado para ser un hijo de Dios. Puede que usted ande de aquí para allá, sea respetado y honrado aquí en el atrio, pero si usted alguna vez entra en ese glorioso lugar y se esconde en Dios, usted producirá lo que usted está supuesto a hacer. Tome un pecador muerto, alejado de Dios, sin esperanza, sin Cristo, y póngalo en la presencia de Dios, en este gran glorioso tabernáculo. Allí adentro, él producirá fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. La vara muerta echó flores antes que echara brotes. Tenía que tener refrescamiento, tenía que ser refrescada. Entonces, después de que fue refrescada, ella pues tenía que tener, producía una fragancia, un perfume, la flor. Entonces, la siguiente cosa que ella produjo fue fruto. Y todo cristiano viene de la misma manera. Cuando él viene a la presencia de Dios, primero él tiene que ser refrescado. Párrafo 65. El Espíritu Santo tiene que echar mano de un hombre y renovarlo y hacerlo otra persona. Y el Espíritu Santo entra precisamente en el refrescamiento. El Espíritu Santo llega en la quietud de la hora. Usted sabe, cuando uno sale en una mañana muy temprano, cuando el rocío está sobre la tierra, el rocío cae un poco antes del amanecer, por lo regular, alguna vez en la noche, después de que el ajendro del mundo ha ido a acostarse, después de que todo está dormido. ¿Usted alguna vez ha salido temprano una mañana? Y sale temprano y usted ve cómo está tan fresco, verdaderamente muy fresco, temprano en la mañana. ¿Por qué? La tierra ha estado escondida por un tiempo y ella está refrescada. Amén. ¿Y alguna vez usted ha venido a la presencia de un hombre o una mujer quien se ha escondido del mundo? Es refrescante hablar con ellos. Ellos mismos se refrescan. Ellos comienzan a venir a vida. Párrafo 66. ¿Alguna vez ha ido usted a un jardín de rosas temprano en una mañana o de arriba o abajo por las carreteras aquí muy temprano cuando el rocío está en la tierra? Y oh, esa fragancia de las mendresalvas. Madresalvas, y demás, las flores de aljarrobo, ¿alguna vez ha ido? Así como un cristiano que se ha escondido con Dios, en la quietud de la noche, en alguna parte, y ha salido al siguiente día en una frescura, una vida fragante, un lugar agradable para estar, alguien con quien a uno le gusta hablar, alguien que puede animarlo a uno, alguien en quien uno tiene confianza, su vecina allá, ¿cómo le gusta o aún hablar con ella? Ve ese refrescamiento, la fragancia, y enseguida produce fruto. Y donde quiera que el Espíritu Santo viene, siempre planta la simiente de Dios y produce fruto. Párrafo 67, por último. Otra gran cosa de entrar en este lugar es un lugar donde usted puede tener confianza. Usted puede creer. Aquí está una mujer acostada, aquí extendida en una camilla esta mañana, en una condición seria. Pues si Dios no lo toca aquí, ella morirá. Ella es de edad avanzada. Ella es una madre anciana, canosa, usando lentes, una persona de aspecto muy piadoso. Le tomé su mano y hablé con ella en unas cuantas palabras hace unos momentos cuando yo entré. Ahora, ella está acostada aquí. Quizás su doctor ha hecho todo lo que sabe hacer, pero él ya no puede hacer más. Y ella se cayó y su tobillo y costillas y demás y una complicación de cosas. Ella me dijo lo que está mal en ella y cosas que ella no sabía también. Pero allí está ella acostada en esa clase de condición. Pues estando en esa clase de condición y destrozada de esa manera, ahora, ¿qué podemos hacer por ella? Es traerle en la bendita presencia del todo poder, del todo suficiente refrescamiento del Espíritu Santo, que puede quitar la rancidez de ella, como el doctor, aunque bueno, o más no poder, trató de ponerla, que quizás no hay nada más que yo pueda hacer, pero nosotros la levantamos a este lugar. Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 68 al 73. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga. Continuando con la lectura, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 68. Si usted está viejo y sus días cerca de acabarse, eso no quiso decir nada para Abraham. Cuando él entró en esa presencia de Dios a los 100 años, él agradó a Dios y no consideró su propio cuerpo, ahora muerto, pero él estaba en la presencia de Jehová, quien le prometió a él. Aquí está sentada una dama anciana en la orilla del asiento, muriéndose con cáncer. De seguro va a morir. No queda nada sino que muera. Si nosotros solo pudiéramos llevarla a ella. Nadie le permitía a Aarón entrar. Aarón entró porque él fue invitado a entrar, porque a él se le fue dicho por Jehová. Él tenía el derecho de entrar. Cuando Jesús murió en el Calvario, él rasgó el velo desde la parte de arriba hasta abajo. No le tocaba solo al sumo sacerdote, pero a todo el que viene acercándose a Dios, tiene derecho a entrar al lugar santísimo. Ella tiene derecho. La dama aquí, muriéndose, tiene derecho. Párrafo 69. Aquí está sentada la señora Waver, en alguna parte, sentada por aquí, muriéndose con cáncer hace unos cuantos años. Comida, con unos bracitos. Ella tenía derecho al árbol de la vida. Ella tenía derecho a entrar detrás del velo. Y cuando yo tuve que sostenerla para que no se ladeara de un lado al otro, yo la bauticé en agua, aquí mismo. Ella vive hoy, porque ella tenía derecho. Ella lo aceptó, lo creyó. Y yo creo, en alguna parte en el edificio, en la parte de atrás, yo veo al señor Morgan, quizás la señora Morgan está sentada allí, que estaba sentada aquí en este asiento, sosteniéndola, muriéndose con cáncer, sin esperanzas para ella. Pero fe viene por el oír, oír la palabra, y él la sacó de esa condición de rancidez, donde su esposo me dijo, quien está sentado presente ahora, cuando él había jugado golf con el doctor, y él le dijo, el cáncer se envolvió alrededor de sus intestinos, al grado que era como raíces de él, de árbol. Todas las esperanzas se habían perdido, pero el Espíritu Santo la trajo a la presencia, al refrescamiento, y la trajo detrás del velo, dejó caer la cortina detrás de ella. No importó lo que el doctor dijo, no importó lo que alguien dijo, el velo cayó y cerró afuera a todo incrédulo. Entonces ella extendió su mano hacia la urna de oro de Dios y dijo, por sus llagas yo fui sanada. Y ella empezó a comérselo. A la siguiente mañana todavía estaba allí para comer. Al siguiente día todavía estaba allí para comer. Eso es. Párrafo 70. No. Vayamos y esperemos hasta que caiga otra vez en el próximo avivamiento. Pero es para siempre, eterno, colocado allí esperando. Y ella todavía está comiendo de la misma urna de maná. Amén. ¿Qué fue? Llevarla a ella dentro del refrescamiento. Hacer que el velo cayera alrededor de ella para que ella no escuchara a lo que el mundo dijera, pero que escuchara a lo que Dios dijo. Párrafo 71. Entrar por medio de la sangre. Entrar por medio de la unción. Ungido. Andar rectamente. Vivir rectamente. Mantener su cabeza rectamente. Hasta que usted entre en este atrio.
Yo no digo que cualquier hombre que hace esto, aquello o lo otro, como usted es bautizado, o cualquier camino es este, a que la iglesia usted pertenece. Dios, por gracia soberana, da el Espíritu Santo a aquellos que Él desea. Ese es el porqué estas personas. Ellas estaban, todas temblaron delante de Dios. Dios por gracia les dio el Espíritu Santo. Y esa es la razón que viven, de la manera que viven. Ellas están consagradas. Ellas aman al Señor. Ellas creen en Él. Ellas están viviendo de todas maneras, todos los días en su presencia. No importa lo que viene o lo que va, si el río se levanta o si las nubes están suspendidas muy bajo. No importa lo que es, ellas todavía están viviendo en la presencia del Rey. ¿Qué es? Oh, usted no fue sanado. Eso es solo un fingimiento. Párrafo 72. El velo ha caído. Ni siquiera lo oyen. Están allí adentro, viniendo a vida. Amén. Dando brotes. Hable con ellos por un rato y usted verá que hay una condición fragante acerca de ellos. Su conversación es sazonada con sal. No hablan de su prójimo. O tratan de discutir acerca de algo que se ha hecho de esta manera o de aquella manera. Pero su conversación es de Cristo y su gloria. Allí es donde están, dando frescura, dando sus aromas de la nueva vida y la flor, y produciendo fruto cada día. Párrafo 73. Los otros diciendo, usted sabe, yo sé que ella fue sanada. Yo sé que él fue sanado. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser sanado? Ciertamente usted puede, hermano. La única cosa es recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermano Branham? Tome a Dios en su palabra. Por fe usted es salvo. Y eso por gracia y no por obras. No por emociones mentales, no por excitamiento, no por hablar en lenguas, no por gritar ni nada. Por fe, entrar en la presencia de Dios. Decir, Señor Dios, yo vengo solamente bajo las bases de tu palabra y yo te creo. Usted dice, hermano Branham, ¿no cree usted en gritar, en hablar en lenguas? Sí, Señor. Pero están poniendo la carreta antes del caballo. Venga Cristo primero. Venga Cristo primero. Permita que el Espíritu Santo solo tome control de usted. Empiece a comer del maná. Y es bueno hoy. Es bueno mañana. Es bueno todo el tiempo, cada día. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos 74 al 79. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 74. Quiero que usted note otra cosa acerca de esto, lo peculiar de la luz en la que el creyente camina cuando él está en Cristo, la peculiaridad de ello. Ahora, hay tres atrios: el hombre justificado aquí afuera, Él camina por medio de la luz del día. Algún día él tiene días tristes. ¿Lo captan? Oh, yo espero que usted vea esto. Dios le bendiga. Algunos días son tristes. Algunos días usted no sabe
si aún vale la pena servir a Dios o no. Usted está caminando en los atrios de afuera, seguro. Usted está caminando, perdón, usted está comiendo maná, seguro. Usted es un creyente, seguro. Usted tiene vida eterna, seguro. Si usted muriera, usted se iría al cielo, ciertamente. Pero ¿qué clase de vida está usted viviendo? Cada día, oh, salen acá afuera, oh, yo tengo mi mal genio, oh, hoy yo les dije al respecto, yo los maldije, yo dije, oh, Dios, perdóname, seguro, Él lo hará, ciertamente, Él lo hará, usted es su hijo, pero ¿qué clase de vida está usted viviendo? Oh, no. ¿No aborrece vivir esa clase de vida? Las altas y bajas, la lucha y un jalón día y noche, caído, regresar a la iglesia, caído, regresar a la iglesia, esto, aquello, disculparse por esto aquí. Párrafo 75. Este otro hombre simplemente está floreciendo en el camino, ni una cosa, ¿ven? ¿En qué clase de vida está usted caminando? De acuerdo al clima de la luz afuera, lo tenebroso, lo neblinoso, lo a medias, luego un día resplandeciente, luego uno tenebroso, uno neblinoso, una nube sobre el sol. De esa manera es que el hombre regenerado y justificado vive. Eso es correcto. Esa es toda la luz en la que él tiene que caminar. Cuando él solo está caminando por medio de eso. Él dice, yo vine a Cristo, hermano Branham. Yo me uní a la iglesia, yo puse mi nombre en el libro, yo estoy tratando de vivir lo mejor que puedo. Pues bendecido sea su corazón, hermano, yo aprecio eso, Dios aprecia eso. Si usted cree, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Yo, usted es mi hermano, yo lo amo, pero, oh, hermano Branham, mis altas y bajas, oh, hermano, yo soy la persona más miserable, yo tengo que batallar cada día, oh, sí, hermano, allí es donde usted está caminando, eso está muy bien, entonces usted dice, bueno, yo quiero ir un poco más profundo. Párrafo 76. Bueno, él entra en el atrio. Ahora, ¿qué hay allí? Hay 7 candeleros de oro al lado de ese lugar santo y está dando luz. Los candeleros están dando luz. Eso es para el hombre que deja su bebida, deja su fumada, deja de mentir, deja de robar, trata bien a su prójimo, es bueno con su esposa, o ella es buena con su esposo. De la misma manera, hombre o mujer, el creyente, él ha entrado en un lugar donde él ha dejado toda su maldad, lo cual es por medio de la sangre para santificación. Él es llamado a una vida nueva y él entra allí. Él no tiene que caminar por medio de esa luz de allá afuera. Él tiene una mejor luz. Él está caminando por la luz de los 7 candeleros de oro, los cuales están quemando aceite de oliva.
y el aceite de oliva estaba representado. El Espíritu Santo, el fuego era el bautismo, el cual lo bautiza a usted. O usted puede ser bautizado allá adentro, recibir el Espíritu Santo, pero usted no está escondido todavía. Párrafo 77. Usted no está detrás del velo. Aquí está él. Él está caminando en estos 7 candeleros de oro. Hay mucha luz abundante luz allí adentro. Pero hay días cuando esas luces se ponen opacas. Hay días cuando esas lámparas humean y la luz no es tan buena. Hay veces cuando esas luces tienen que ser escondidas de nuevo y usted tiene que pedir prestado del prójimo para encender de una vela a la otra. Todavía no es una buena luz. Estamos agradecidos por eso, pero todavía no es la luz correcta. Hermano, ¿ve eso? La congregación dice amén. Todavía no es la luz correcta. Usted dice, hermano, yo he hablado en lenguas, yo he gritado. Bueno, maravilloso, pero permítame decirle algo diferente. Muy bien, él está caminando en esta luz. Es una luz artificial, no es la luz del sol, la luz de la luna, de las estrellas. El hombre en los atrios, justificados, cuando la noche llega, él tiene una luz muy opaca, solamente las estrellas. Y quizás una luz pálida y muchas nubes volando en esta. Él está en una condición terrible. Párrafo 78. Pero el hombre aquí en el altar que se mantiene bajo consagración y dice, Señor, yo voy a vivir cerca a tu lado. Yo soy el diácono en la iglesia. Y alguna u otra cosa. Yo voy a vivir bien para mi prójimo. Yo voy a procurar lo mejor que puedo para mejorarme. Señor, bueno, él está viviendo en una mejor luz. Su luz rara, ¿ves? Se apaga, pero ellas sí humean y tienen que encenderse de la una a la otra. Párrafo 79. Pero el hombre que camina más allá de eso y entra cuando el mundo queda fuera al caer el velo alrededor de él bajo la unión de las alas del querubín, la gran gloria Shekinah estaba suspendida allí debajo. Nunca se opacaba, ella nunca se apagaba. Y el hombre que vive en la presencia de Dios bajo el velo vive en la gloria Shekinah. A mí no me importa si las tormentas están furiosas, o las nubes, o la luna no brilla, o las estrellas no brillan, si los candeleros se apagan, eso no importa. Él está viviendo en la gloria Shekinah de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. No se apaga, párrafo 80. No se apagaba él, hermano, la noche. No, hermano Alfonso, muchas gracias. Y amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 80 al 84. Continuando con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante del 1 de enero del 56? Párrafo 80. No se apagaba en la noche, no se apagaba. Es más o menos una
luz mística, más o menos una luz suave y luminosa. Y el creyente en descanso camina adentro del velo, la gloria chequina, donde estaba una urna de maná, donde él comía diariamente. Nunca se acababa. Él comía del maná. Oh, hermano, él no tenía nada de preocupación. Todo estaba arreglado. Dios estaba por encima de él, escuchándolo a él orar y respondiendo su oración. No solamente eso, pero él estaba viviendo justamente en la presencia del Rey Dios, en la gloria chequina. Cada vez que cualquier cosa comenzaba de esa manera, no podía llegarle a él. Él no escucharía a eso. Él no pudiera. Los llorisqueos del mundo estaban en la parte de afuera. 81. Si usted alguna vez entra en Cristo, mi amigo, si alguna vez entra a un lugar donde el mundo está muerto, donde todo él, si su hijo son de esta manera, si su madre es de esa manera, si su papá dice esto, si su pastor dijo esto, si el doctor dijo esto o lo otro, usted ni siquiera lo oye, usted solamente vive en la gloria chequina. Caminando y viviendo en la presencia del Rey, cada día es dulce en su alma. Oh, todo está bien, todo está bien, no hay nada que pueda dañarlo. Oh, qué lugar. Oh, yo pienso de este pequeño cantito. Cruzando el velo rasgado, aleluya a su nombre. Viviendo estoy en la presencia del Rey, viviendo, cruzando, los velos rasgados, donde la gloria nunca falla. Viviendo estoy en la presencia del Rey. Andaré en luz preciosa, luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla por donde quiera, de día y de noche, Jesús. Del mundo es la luz, que él mismo se esconda y permíteme perderme a mí mismo y encontrarlo, Señor, en ti, que todo yo sea crucificado, que vecinos chismeen, que esto, el aquello o lo otro desaparezcan y que vaya yo a la iglesia para una cosa. Eso es para permanecer en tu presencia. Yo me mudaré allí adentro, Señor. Yo nunca desearé salir otra vez. Yo confiaré en tu palabra. Lo que tú digas, allí es donde quiero estar. Deja caer los velos alrededor de mí, Señor, que yo solamente vea a Jesús viva y ande y muera en él. Allí lo tiene. 82. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús estuvo transfigurado delante de los apóstoles, cuando ellos miraron hacia arriba, ellos solamente vieron a Jesús. Solo ellos dijeron que vieron a Jesús solamente parado allí. Oh Dios, escóndeme en este lugar. Escóndeme allí, en ese lugar donde los otros velos caerán y no veré nada sino a Jesús mismo. Yo no deseo oír las fantasías del mundo. A mí no me importa si tienen bombas atómicas, si tiene un avión, jets y los nuevos Chevrolet. Se miran mejor que el Buick. Todo eso no me importa. Las cosas es, yo estoy andando y viviendo en Cristo diariamente y he muerto al yo. Y los velos están caídos alrededor. Yo estoy en él y él en mí. 83. Que las tormentas estén furiosas, mi ancla se asegura dentro del velo. Que las tormentas estén furiosas, mi ancla se agarra dentro del velo. No puedo decirles por qué tenemos muchas tormentas en los mares, pero yo estoy agradecido por un ancla que se agarra firme dentro del velo. Cuando él está meciéndose y que parece que cada movimiento lo enviaría al fondo, sin embargo, mi ancla está en el velo. Yo me he anclado en el velo. Yo me he anclado en Jesús. Las tormentas de la vida enfrentaré. Yo me he anclado en Jesús.
No temeré a viento o olas. Yo me he anclado en Jesús, porque Él tiene poder para salvar. Yo me he anclado en la roca de las edades. Dios, ayúdanos esta mañana a entrar en esa vida interior. Ya deje de quedarse aquí afuera donde usted es llevado por todo quiera, que de todo viento de doctrina, cada cosita que viene y que no sabe que la Biblia dice en los últimos días, de cómo los hombres vendrán y serán como ángeles de luz en los últimos días, como ellos tomarían vergüenza, y los ministros del diablo son ángeles de luz, que no se dan cuenta que Eva estaba buscando nueva luz cuando el diablo habló con ella y causó que todo cementerio estuviera aquí, causó cada institución para dementes, causó cada finca penal, causó cada muerte, cada dolor, cada niño hambriento, cada madre moribunda. Ella estaba buscando algo nuevo, ella estaba buscando algo que ella pudiera hacer, encontrar algo nuevo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 85 al 89. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 85. Oh Dios, llévame a la gloria Shekinah. Llévame adentro del velo contigo. Yo estoy satisfecho con Jesús, Señor. Déjame perderme a mí mismo y encontrarlo en ti. Entre en el velo interior, donde todos estos gritos del mundo. La Biblia dice, en los últimos días habrá hambre sobre la tierra, no por pan ni agua únicamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente irá del este al oeste, y donde quiera tratando de encontrarla. Esa hora está aquí. Esa hora está aquí cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses y queriendo ser glorificados. Cuando la gente dice, oh, el doctor tal y tal y el grande tal y tal. Pablo de antaño dijo, yo tengo un temor, ese es de que ustedes trataran de adorarme a mí en vez de la cosa que yo estoy predicando. Yo nunca vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría de hombres, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo, para que sus esperanzas sean edificadas en eso, de esa manera. Hoy es un día horrible, la gente está esparcida. 86. Yo estaba hace unas semanas donde había una gran carpa erigida, no criticando, que Dios me disculpe, donde un hombre dijo que él podía echar fuera espíritus malos, lo cual no tengo duda de eso, pero espíritus malos no se echan fuera viviendo cruel e indiferentemente. El arma más poderosa que hay en el mundo es amor. Yo estuve junto a una damita la otra noche, donde su esposo estaba a punto de dejarla y casarse con otra mujer, una pareja muy buena y conocida. Yo la miré, ella dijo, bueno, me voy a ir, hermano Graham. Yo dije, no lo haga, hermana. Me dijo, oh, mi esposo, su ministro se arruinará. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a ir a Nueva York a conseguirme un trabajo. Yo dije, no lo haga, no lo haga, hermana. ¿Qué puedo hacer, hermano Branham? Yo dije, vaya a él. Dijo, oh, yo encontré la fotografía de la señora y la rompí, y yo hice tal y tal. Yo dije, eso, yo veo eso, pero dije yo, vaya a él y abrácelo. Diga, cariño, no importa lo que tú hiciste, yo todavía te amo. Eso lo hará, eso es correcto. Párrafo 87. Un joven vino a mí no hace mucho. Él era un pentecostal. Él había visto muchas de estas reuniones y él va. Su esposa era una luterana fiel. Ella dijo, oh, yo creo que todos ustedes fueron allá y gritaron anoche. Dijo, yo creo que todos ustedes estaban hablando en lenguas y haciendo todo esto anoche. Él se postró en el piso. Dijo, Dios, yo he hecho el demonio de ella. Casi era un caso de divorcio. El hombre, un buen hombre, él vino a mí y dijo, hermano Branham, vamos a tener un divorcio, me supongo. Dijo,
Yo simplemente no puedo hacer que ese demonio salga de ella. Yo dije, hermano, usted está abordando eso de la manera incorrecta. Yo dije, cuando ella empiece de esa manera, diga, muy bien, querida, bendito sea tu corazón, cariño, y sea muy amable con ella, solo vea cuánto usted puede hacer por ella. Dijo, hermano Branham, pues, ¿cómo echaré ese demonio fuera? Yo dije, usted haga como yo le digo, y solo siga orando en su corazón, ¿ven? Yo dije, Dios se encargará de lo demás. Él me llamó como 2 o 3 semanas después. Él dijo, mi hogar está revolucionado. Él dijo, mi esposa es una persona diferente. Yo dije, ¿cuál es lo más poderoso? ¿Gritar y patear y dar de pisotones o abrazarla a ella en amor? Dios es amor, sí, de tal manera amó Dios al mundo. Desde entonces, por fe, yo vi el torrente. Tus heridas fluyentes suplieron amor redentivo, así será hasta que, entre paréntesis, eso es correcto. Párrafo 88. Un hombre llamó y dijo, esta mujer tiene 3 demonios, dijo. Uno de ellos es llamado Jeb y el otro es llamado Y él no le llamó nada al otro. Y personas inteligentes Hermana Rosalia. Hermana Rosalia, no se le escucha. Tiene cerrado el micrófono, hermana. Hermana Rosalia. Amén, hermanos. ¿Desde dónde no me escuchó, hermanito? Porque estaba compartiendo. ¿O no me escuchó nada? Hermano Santiago, ¿me escucha? Sí, hermano, el 88, léale. Párrafo 88. Un hombre llamó y dijo, esta mujer tiene 3 demonios. Dijo, uno de ellos es llamado Jeff y el otro es llamado Beth. Y él no le llamó nada al otro. Y personas inteligentes estaban sentadas allí, apoyando la reunión de cientos y cientos y cientos. Dijo, uno de ellos es verde, el otro es azul y el otro es rosa. Oh, yo pensé, Dios, oh Dios, ¿alguna vez yo hay algo mal? No permitas que eso suceda, Dios. Esas personas que estaban luchando tan duro, procurando llegar al reino de Dios, y ellos se reunían por cientos para escuchar tal tontería. ¿Saben por qué? Ellos nunca han estado adentro del velo. Esa es una cosa segura. Si ellos hubieran estado allí, sabrían diferente a eso. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Sí, señor. Por último, el párrafo 89. Ustedes pudieran emocionarse de diferentes maneras y alborotarse de todas maneras y llamarlo el nombre de religión. Los paganos hacen la misma cosa. Pero denme una vida consagrada que está muerta y ha resucitado en Cristo Jesús, quien vive en la gloria chequina, con el amor de Dios alrededor de ellos. Esa es la persona que yo creeré que va a estar allá. Pónganme debajo del velo, bajo la sangre del Señor. Tomen todos los dones que ustedes tienen en la Escritura. El diablo puede imitar cada uno de ellos, pero él no puede imitar el amor, porque el amor es genuino. El diablo no puede amar. Esa es una cosa que él no puede hacer. Y cuando ustedes llegan a un lugar que ustedes se aman el uno al otro y todo el mundo está muerto, y si ustedes aman a Dios, amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 90 al 94. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, ¿por qué la gente están fluctuando? Del año 56, enero 1, párrafo 90.
Yo estaba hablando con una mujer el otro día que solo estaba regañándome como no sé qué. Ella casi iba a darme una paliza. Yo estaba sentada con otro hombre y ella dijo, usted empieza a cruzar este lugar y yo llamaré al aguacil. Yo dije, bueno, hermana Mara, yo solo estaba. Yo dije, nosotros somos cristianos, nosotros no haríamos eso. Ella dijo, ¿cristiano? No hay tal cosa. Muy grosera y ella estaba regañándome terriblemente. Yo dije, pero Señor, existe. Yo dije, ¿no cree usted en Jesucristo? Ella dijo, oh, yo creo en él, pero no en la gente. Yo dije, usted no puede creer en él sin creerle a su gente. Usted no puede hacerlo. Ella estaba haciendo todo menos maldecirme. Así que nosotros nos salimos del carro, fuera del carro donde estábamos, y yo dije, hermana, nosotros solo queríamos pasar al otro lado de un lugarcito aquí. Yo dije, todo estará bien. Yo dije, yo no lo hubiera hecho por nada. Yo dije, yo estoy trabajando aquí. Y ella dijo, de esta manera es con ustedes. Ustedes piensan que pueden atropellarnos a nosotros los ancianos. Yo dije, no. Yo dije, eso está bien. Si usted no quiere que nosotros lo hagamos, yo no sé cómo nosotros sacaremos el carro de aquí. Nosotros entramos. Su esposo nos dijo que podíamos. A mí no me importa lo que él dijo. Ustedes no lo van a hacer. Yo dije, bueno, nosotros entramos aquí. Y no yo. Dijo, vayan a través de aquellos corrales por allí. Yo dije, bueno, señora, ¿ve usted? Nosotros, pues, uno nunca podría acercarse a 10 pies, entre corchete 3 metros, de donde estamos ahora, acerca de esa grama y roca allí. Yo dije, y dijo, eso depende de usted, ver cómo lo hace, pero usted cruza aquí y usted dirá, yo llamaré al guardacil. Yo dije, usted tiene perfecto derecho y yo lamento que no viene a hablar con usted, también además de su esposo. Yo dije, lo siento por eso. Párrafo 91. Y ella estaba furiosa y bufando y resoñando y sacudiendo su puño y mi cara y todo lo demás. Yo estaba parado aquí con unos overoles viejos puestos. Yo dije, bueno, siento mucho que yo la molesté. Yo nunca lo hubiera hecho por nada, hermano. Dije, yo estoy avergonzado de mí. Yo dije, su esposo dijo que estaba bien y así que... Y dije, ella dijo, ustedes los jóvenes piensan que pueden atropellarnos a nosotros los ancianos. Yo dije, no hay duda de que ha acontecido por aquí en la vecindad muchas veces. Pero, hermana, somos cristianos y yo dije, yo no vivo aquí. Yo solo estoy trabajando aquí para ayudar a algún hermano. Ella dijo, ¿está usted trabajando aquí? Dijo, ¿qué está haciendo usted aquí? Yo dije, yo soy ministro y un reverendo. Ella me miró de arriba abajo. Ella dijo, ¿un reverendo? Yo dije, sí, señora. Dijo, ¿qué está usted haciendo aquí? Yo dije, tratando de hacer una buena obra para ayudar a alguien. ¿Cómo se llama? Yo dije, mira, mi nombre es Branham. Ella dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, sí. Ella dijo, perdóneme. Y sus labios comenzaron a temblar. Ella comenzó a llorar. Ella dijo, yo soy una metodista caída. Dijo, estoy avergonzada de haberme comportado de la manera que lo hice. Yo dije, Dios la bendiga, hermano. Regrese a la iglesia. Lo haría. Sirva al Señor Jesús. Ven. Párrafo 92. Si uno hubiera brincado allí y comenzado a discutir a ella y diciéndole a ella que uno tenía derecho y demás y uno lo tenía, ¿ve lo que uno hubiera hecho? Solo unas cuantas palabras de amor van directamente al corazón. Hermano, logremos en meter a las personas adentro del velo. Eso es correcto. ¿Quiere usted saber un poco, un pequeño secreto? Así es como yo conquisto animales salvajes. Así es como yo conquisto enfermedades. Es por medio del amor. El amor de Dios nos constriñe a hacer las tales cosas. Entre al velo. No lo haría hoy mientras inclinamos nuestro rostro por un momento de oración. Si la hermana va al piano, párrafo 93.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Viendo nuestros tiempos transcurriendo ahora, ¿le permitirías tú a cada persona que está en presencia divina ahora, Padre, entrar dentro del velo? Aquí están hombres jóvenes y mujeres, hombres ancianos y mujeres jóvenes, apenas niños pequeños y pequeños adolescentes. Pedimos, Padre, que tú lleves a cada uno de ellos adentro del velo contigo esta mañana y escóndelo tanto en ti y en Cristo hasta que ellos nazcan de nuevo. La esperanza de gloria, que la esperanza de Dios esté reposando en ellos. Cuando las pruebas del enemigo surjan, estarán tan lejos afuera del velo. Ellos ni siquiera las oirán. Ellos únicamente verán a Jesús viviendo en su gloria Shekinah, viviendo en su bendición, a donde este halo de luz que está ahora en el tabernáculo permite que habite en cada corazón. Padre, que se retire de solo ser intelectual o de que lo que miren es un cuadro o de un verlo con un ojo natural. Que entre adentro de un corazón, de su corazón, Señor, y que allí habite y que ellos vivan en esa presencia de Dios, la cual produce cada día una fructífera y bendita vida para el Señor Jesús. ¿No lo concederías, Padre? Párrafo 94. Mientras tenemos nuestro rostro inclinado, nuestra hermana está armonizando esto en el piano, o tocando, mejor dicho. Hay una fuente llena de sangre. Ese es el camino para entrar. Venga por este, por el altar. El camino para entrar a la gloria Shekinah, secada de las venas de Manuel, cuando los pecadores se sumergen debajo de raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. ¿Habría alguien aquí para ahora mismo que en su corazón ha hecho una decisión en esta mañana para Cristo? Usted dijo, Dios, yo hice una decisión. Yo ya no voy a vivir esta vida aquí de estar arriba abajo. Yo vengo a ti ahora mismo y exactamente sobre las bases de la sangre derramada sobre tu palabra. Yo vengo ahora mismo y lo estoy aceptando. Yo levanto mi mano hacia ti, Señor. Yo lo haré desde este día en adelante. Dios la bendiga a usted, hermano. Eso está bien. Dios la bendiga. Le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano. Eso está bien. Ahora Dios le bendiga a usted, hermano. Lo veo a usted aquí. Dios le bendiga, hermano. Ahora él los ve. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 95 al 98 del mensaje ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 95. Hoy yo vengo, Señor, yo estoy cansado de vivir por medio de la luz de la vela. Yo estoy viviendo cansado de vivir por medio de la luz de la estrella y de la luz de la luna y de la luz del sol. Yo quiero que la gloria Shekinah, Señor, que no se apague, que no se apaga cuando la oscuridad llega. Dios le bendiga, hermana. Desde este día en adelante, Dios la bendiga, damita. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, madre. Dios la bendiga, muchachito. Eso está bien. Desde este día en adelante, Señor Dios, yo haré cualquier cosa. Yo vengo a ti. Tú no me desecharás. Tú no me no puedes desecharme porque tú prometiste que no lo harías. Yo vengo ahora. Yo lo acepto ahora mismo y voy a creerlo. Dios le bendiga, hermana. Gloria de la Shekinah. Yo voy a vivir adentro. Cuando las preocupaciones y cosas y la angustia surja y todo trate de moverme y me haga hacer esto y piense este mal, haga este mal y que diga esto, yo solo voy a permanecer anclado en el velo y mirar a la gloria Shekinah. Y desde allí en adelante, yo solo viviré contigo. Hay otro, antes de que oremos. Dios le bendiga, dama. Usted, y usted, y usted. Dios le bendiga. Sí, como una docena o dos de manos fueron levantadas entonces. Muy bien. Párrafo 96.
Ahora, solo les diré lo que quiero que hagan. Ahora, sabemos que hay una costumbre que tenemos de que todos vengan alrededor del altar y orar. Eso está bueno. Eso primero fue formado en la iglesia metodista, como en el siglo XVII. En la Biblia, ellos nunca lo hicieron. En la Biblia, lo que tuvieron fue a cuantos creyeron fueron salvos. Ahora, yo quiero que se sienten allí en su asiento donde están. Yo quiero que inclinen sus rostros conmigo. Yo quiero que oren mientras yo oro y le digan al Señor, digan, Señor, ahora despréndase de todos los cuidados del mundo. Y quien esté sentado junto a usted, está quizás sea la última vez que usted tenga una oportunidad de entrar al reino de Dios. Y yo pido que Dios le abra las puertas de misericordia a usted y que este sea el tiempo. Ahora oramos mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Párrafo 97. Nuestro Padre Celestial, yo te traigo a ti mientras la simiente salió. Señor, a través de la plataforma, el Espíritu Santo, dejándola caer dentro de algunas 150 o 60 corazones o más, aquí, que levantaron sus manos y dijeron, por medio de esto, ahora estamos viniendo a ti. Concédelo, Padre, que las puertas de sus corazones estén completamente abiertas. Ellos han sido, muchos de ellos, padres. Padre, ya tienen vida eterna. Ellos vivirán para siempre. Ellos tienen que, porque tú así lo has dicho. Esa es la razón que basamos nuestros pensamientos tan positivamente. Ellos tienen que, tú así lo dijiste. Ahora, Padre, pedimos eso en el nombre de Jesús, que tú lo traigas a un compañerismo más cercano. Ellos han sido movidos, Satanás golpeándolos. Ellos pueden oír los gemidos y quejidos del diablo, siempre tentándolos a hacer cosas erradas y a decir cosas malas y a escuchar a todo. Padre, pedimos que el velo caiga entre ellos y el mundo. Hoy, que ellos estén escondidos en Cristo, para que ya nunca vaguen, que se queden allí mismo en su gloria, todos los días leyendo la Biblia, alabándolo a Él, mansos, humildes, quietos, cristianos llenos con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Los encomendamos a ti ahora, como nosotros los encomendamos también, en el nombre del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Hay una fuente llena con sangre, sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo de ese raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 98. Ahora, vamos a tener el servicio de sanidad de un momento. Queremos que todo corazón esté centrado ahora. ¿Cuántos sienten que hoy, que de hoy en adelante, por la gracia de Dios, si no lo han hecho, que ustedes creen que desde este día en adelante ustedes van a caminar en la presencia de Dios, que andarán correctamente, con la unción correcta, que sería la unción correcta de acuerdo a la palabra amor, paz, gozo? Esa es la unción. Anden de esa manera hasta que Dios levante la cortina, lo meta a uno, cierre todo el mundo alrededor de uno. ¿Lo harán? Levanten sus manos. Por la gracia de Dios, ¿lo harán? Gracias. Y Dios le bendiga. Hagan eso, amigos. Les digo, eso le ganaría a toda emoción, a todo don o a cualquier cosa que ustedes pudieran buscar. Si ustedes solo encuentran a Cristo de esa manera en su corazón, eso es lo que me sostiene. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 99 al 102. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 99.
Yo recosté a mi papá sobre mi brazo. Vi su cabello caer. Él me miró. Se fue a encontrar con Dios. Yo vi a mi hermano allá, luchando, las venas cortadas y su cuello quebrado, y la sangre saliéndole de su boca. Yo miré a mi esposa, y ella dijo, yo te encontraré solo al cruzar allá la frontera, Billy. Yo puse mi mano sobre mi bebé. Al siguiente día, vi su piernita sacudiéndose. Yo dije, bendito tu pequeño corazón, Sharon. Papá te encontrará en el otro lado. Mi ancla se sostuvo. ¿Ven? ¿Ven? No está basado en emoción, ni en nada que sentí o no. Es lo que Dios dijo al respecto. Y yo lo creí. Son todos estos 23 años de mi ministerio ahora. Se mantiene tan firme ahora, sino más firme. Gradualmente se enrolla a la cruz, porque me está jalando más cerca a Él todo el tiempo. Dios conceda que cada uno de ustedes tenga una experiencia de vivir una vida consagrada más cercana. 100. ¿Ven? Escuchen ahora atentamente, antes que termine en eso. No son las bendiciones que ustedes reciben y gritar y glorificar a Dios. Esas cosas están bien. Ustedes están comiendo maná. Eso no es de lo que estoy hablando esta mañana. No es si ustedes se levantaron y hablaron en lenguas o si ustedes gritaron y corrieron de arriba abajo por el edificio. Eso no es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de esa vida escondida en Cristo, donde todo el tiempo, día y noche, usted solo vive en Él. Eso es de lo que estoy hablando. 101. Ahora, Él está aquí. Desearía que yo fuera un sanador esta mañana. Si lo fuera, yo sanaría a la gente enferma. Yo no puedo sanar a la gente enferma. Yo solo soy un hombre. Pero el mismísimo sanador está aquí, el Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ven? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces otra vez fue y oró fervientemente y el cielo dio lluvia. La oración cambia cosas. Yo no lo puedo cambiar. Usted no lo puede cambiar. Es la oración la que lo cambia. Dios le dijo a un hombre en una ocasión que él iba a morir, que pusiera su casa en orden. Envió al profeta para que le dijera, y el hombre volvió su rostro hacia la pared y comenzó a llorar. Y le pidió a Dios 15 años más para vivir. Y Dios cambió el curso. Le dio a él 15 años más, que es la oración. Párrafo 102. Ahora estamos cambiando el tema, solo por unos cuantos minutos. No me toca estar con ustedes. Espero estar aquí el próximo domingo otra vez, si el Señor lo permite. Pero Yo me pregunté, esta mañana cuando vine, mi esposa dijo, ¿vas a ir? Tú estás ronco y todo. Yo dije, yo prometí, yo voy de todas maneras, ¿ven? Miren, yo deseo decirles algo. Ahora yo sé que la oración, esta va a ser mi primera vez de orar desde que algo se me fue ministrado. Como todos ustedes entienden, Dios sabe que es verdad, ¿ven? Que alguna vez oro por la gente enferma. No será en público, como solía ser. Bueno, por supuesto, en estas reuniones de iglesia será de esta manera. Pero quiero decir en otra categoría en la cual entramos ahora. Pero esto sí sé. Yo tengo confianza. Yo he observado todo desde el principio. Ahora sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José, párrafo del 103 al 106. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Este mensaje fue predicado el día 1 de enero del año 1956.
Párrafo 103. Yo quisiera cambiar lugares hoy con algunos hombres que predican el Evangelio. Si fuera la voluntad de Dios que yo fuera un predicador. Yo no tengo mucho de predicador, porque yo no soy educado. Y yo no sé mucho de la palabra y cosas, así que yo no puedo predicar. Pero mi trabajo es orar por la gente enferma. Y yo me fijé en los servicios, en diferentes lugares, exactamente lo que hace la oración, por efecto, tiene ella. Párrafo 104. ¿Cuándo reciben Vida Cristiana? La revista Vida Cristiana. Se fijaron en ese artículo sobresaliente allí por ese doctor en medicina en Chicago, o creo es en Wilton, Illinois. Ellos lo preguntaron. Ellos dijeron, ¿cree usted en sanidad divina? ¿Hay tal cosa? Él dijo, ahora ustedes me han hecho una pregunta, ¿sanidad divina? ¿Qué quieren decir, milagros o sanidad? Él dijo, sanidad, ciertamente. Usted ora por el enfermo. Y dijo, el enfermo sana, entonces hay un milagro y se desvanece allí delante de uno. Dijo, cualquiera de esos. Dijo, yo ciertamente creo en eso, pero dijo, ahora estos en culto sin sangre, tal vez tal como unitarios y ciencia y cosas como esas. Dijo, yo no acepto eso, pero la sangre de Jesucristo sanará en cualquier tiempo. ¿Ven? Ahora, ese era un doctor en medicina, ven, y ellos saben eso. Párrafo 105. Y entonces Dios puso a algunos en la iglesia para orar por los enfermos. Dios puso a algunos en la iglesia para enseñar, algunos para hacer diferentes cosas. ¿No es eso correcto? Él hace eso, y por medio de esto, Él da algunas veces diferentes dones a personas que no tienen nada que ver con ello, nada que ver con la salvación de su alma. Pero en esto, sabiendo que Él me llamó a orar por la gente enferma, yo solo quiero para que tengan confianza. Y Dios sabe en mi corazón que no lo quiero decir personalmente, pero yo solo quiero mostrarles algo. Miren a través del país lo que ha sucedido. Solo trácenlo en un cuadro mental en su mente unos cuantos minutos. Párrafo 106. Por último, solo miren lo que aconteció aquí el otro día. Todos ustedes oyeron acerca de esa zarigüeya allá en la jungla, allá, salió de allá, mordida por los perros o algo, todo hecho pedazos. ¿Y por qué Jehová Dios haría a algo que ni siquiera tiene un alma, una ignorante zarigüeya, y traería a esa zarigüeya y la pondría allí en mi puerta? Y yo, tan tonto, al grado que no lo sabía. Ella estuvo allí 24 horas y yo estaba sentado en mi cuarto. Él dijo, como una dama, ella ha estado 24 horas para que tú ores por ella, esperando su turno, y todavía tú no lo has hecho. Y la pequeña Rebeca estaba allí en la parte de atrás. Y yo salí y yo dije, Padre Celestial, tú perdóname. Yo no sabía eso. Entonces yo pido que tú sanes esta zarigüeya. Eso es todo lo que dije. Y la zarigüeya se levantó y me miró, juntó a sus bebés como si dijera, gracias, Señor. Aún sin cojear, salió andando directamente por la puerta y el camino. Ven, una ignorante zarigüeya. Ciertamente, Dios la guió allí. ¿No lo creen? Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 107 al 110. Amén, hermanos. Continuando con la lectura, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 107. ¿Cómo guió él a Bosworth? Solo miren a través del país a los cientos por medio de sueños y visiones y cómo todo ha sido. Entonces, esto me hace saber esto. Y él se encontró conmigo cuando él se paró junto a mi lado. Y él dijo, tú naciste en este mundo para orar por la gente enferma. Dijo, tu ministerio comenzando barrerá el mundo alrededor. Y lo ha hecho.
Miren a las campañas de sanidad. Millones alrededor del mundo han sido sanados ahora. Pero yo no podía hacerlo, ciertamente que no, pero di principio por la gracia de Dios. Este gran avivamiento se fue por todo el mundo. Párrafo 108. Yo estaba sentado la otra noche, hace unos cuantos meses. Había un montón de ministros reunidos, estas campañas de sanidad, y cada uno iba a contar una experiencia personal. Ellos ni siquiera sabían que yo estaba presente. Yo estaba sentado en la parte de atrás, en este gran estadio, mi abrigo jalado así. Yo tenía una peluca, un pequeño par de lentes oscuros puestos, solo sentado allí, escuchando. Uno de ellos subió a la plataforma, dijo, bueno, mi ministerio estaba a punto de perderse. Yo no sabía qué hacer. Y dijo, un pequeño hombrecito humilde vino, el hermano Branham. Eso me hizo que empezara. El otro subió, dijo, bueno, como el hermano testificó, así lo fue conmigo. Dijo, yo pastoreo una pequeña iglesia y yo fui unas cuantas noches. Dijo, entonces yo empecé. Yo me senté allí y llorando. Yo solo me levanté y me salí del edificio. Yo ya no podía soportarlo, ¿ven? Él dijo, solo. Yo pensé, Dios, es exactamente lo que tú dijiste que acontecería, exactamente. Párrafo 109. Bueno, aquí estoy esta mañana, amigos. Yo soy un pobre siervo del Señor. Yo le fallé a Él en tantas maneras que yo estoy avergonzado de mí mismo. Yo me siento indigno de aún ministrarle a los amados hijos de Él, enfermos. Pero yo no miro a mi dignidad porque yo no tengo ninguna. Yo miro a lo que su gracia ha hecho, ¿ven? Es lo que Él es para mí y lo que yo soy para Él. Yo soy su hijo, Él es mi Señor. Si mis manos no están limpias, pero las de Él sí. Yo no ministro con las mías. Yo solo trato de rendirme a Él hasta que Él pueda ministrar a través de mí. Yo estoy tan contento que yo he vivido en este velo. Porque las cosas del mundo, cuando ellos decían, tú no puedes hacerlo, pues tú estás loco. Algo malo le pasó al predicador Branham allá, mírenlo. Pues él se ha vuelto loco. Párrafo 110. Cuando yo tuve esa reunión ministerial allá en el hospital judío, y ese grupo de hombres sentados allá, ¿y cómo decían que me había vuelto loco? Dijeron, bueno, usted está perdiendo su mente, pues usted no puede hacer eso. Usted orar por reyes. Yo dije, eso es lo que él dijo. No importó lo que ellos dijeron. Se hizo de todas maneras. Dios lo hizo. Él nunca miró a mi ignorancia. Mi ignorancia nunca pudiera haberlo producido. Pero no fue mi ignorancia, fue su gracia. Él es el que lo hizo. Y en esa gracia solamente yo confío esta mañana mientras yo voy a orar por esta mujer moribunda y por otros. Algunos son todos, ustedes son siervos de Dios también. La oración obrando eficazmente, la congregación orando. Aquí está una mujer acostada en su catre esta mañana. Hay otros sentados aquí en una condición moribunda. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos, ya estamos con el tiempo, así que vamos a concluir con el compañerismo. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias por este
precioso compañerismo que hemos tenido esta noche. Gracias, Padre Celestial, por habernos abierto nuestros corazones, Señor, con este grande mensaje. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Oh, Padre amado, encontramos que vuestro profeta, al encontrar este título, que nosotros tenemos dos realidades, dos diferentes facultades. La una es mental, que está en la cabeza por medio de su cerebro, y la otra opera en su corazón, que es el alma. Oh, Padre amado, entonces nosotros, al acercarnos ante tu presencia a través de tu palabra, debemos darnos cuenta, Padre, de que este cuerpo mortal está revestido de tres partes: cuerpo, espíritu y alma. Y la gloria Shekinah debe entrar solamente al alma, no en vuestros pensamientos, y peor, en vuestros cuerpos. Estos cuerpos mortales caídos algún día tiene que volver inmortal para poder ir de esta tierra, oh Padre. Nos has hecho entender y comprender, y gracias por esas instrucciones, Padre amado. El soldado todos los días recibe instrucción, se fortalece el alma en este caso, Padre, así como en lo natural. El soldado se prepara físicamente para el cuerpo, pero aquí tú nos indicaste de que todo lo natural tipifica lo espiritual. Y qué precioso mensaje que tú nos abriste, oh Padre, porque perdidos afuera en las sectas religiosas nos habían metido tantos cuentos, pero tú nos has abierto esa revelación. Por eso que Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas, oh Padre. Y eso es lo que estamos comiéndonos, Señor, porque el profeta se fue y ha dejado más de 1,200 mensajes escritos. Y muchas gracias por aquellos varones que lograron escribir, transcribir, oh Padre, de voz a estos escritos, Señor, para que nosotros podamos leer tan fácilmente, oh Padre amado. Pero permite, Señor, la gratitud a ellos, porque ellos lograron poner una coma, un punto donde tenía que serlo para poder entender y captar el mensaje que estaba produciendo con aquel profeta, oh Padre. Vistos todo ello, oh Padre amado, entonces debemos cumplir Apocalipsis 18 al 11, donde Juan, el tipo de la novia, pidió al ángel fuerte y encontró el libro abierto, Señor, y que se lo coma. Entonces nosotros queremos hacer eso, comer, oh Padre amado, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Oh Padre amado, gracias por esa sabiduría, la ciencia de la sabiduría que tú mostraste en este último tiempo, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor, de entrar en la escena de tu palabra. Guíanos, Señor, en los posteriores minutos, horas, días, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mientras se encuentre apartada de las ojos, y el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, una semilla no podrá nacer. Mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar. Mientras se encuentre apartado del sol, ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá
Cristo